Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los sábados. Son las 9 y 8 de la mañana, comenzamos nuestro programa. Habíamos previsto conversar inicialmente con el politólogo Carlos Meréndez, vamos a hacerlo con él, pero indudablemente tenemos que poner un eh, énfasis también en los acontecimientos que siguen llevándose a cabo en estos momentos, es decir, una diligencia fiscal de allanamiento en la Presidencia de la República, después de haber culminado otra diligencia de allanamiento en el domicilio de la señora Presidenta Dina Boluarte. En ambos casos se trata de una reacción de la Fiscalía ante la negativa de Dina Boluarte a colaborar a tiempo, en la hora que se la fijó el jueves pasado, para esclarecer la manera como ella adquirió joyas y relojes suizos de marca. Para ese momento ya el fiscal de la Nación, el señor Villena, declaró que habían indicadores de rebeldía, lo cual motivó que algunos penalistas anticiparan que eso conducía inevitablemente a un allanamiento. Porque lo del jueves no era allanamiento, era solicitarle que exhiba, que muestre las joyas cuestionadas y eventualmente documentación y que contesta preguntas, cosa que la presidenta se había comprometido a hacer, porque dijo que no declararía sobre esto en espera de ser interrogado por la fiscalía. Cuando la fiscalía le formuló las preguntas y fijó la fecha, ella pidió. Dos semanas más. Esto, naturalmente, ha sido muy mal tomado por la Fiscalía, razón por la cual desde anoche, antes de la medianoche, comenzaron los ordenamientos, repito, primero en su domicilio, en Zurquillo, y luego en la residencia de Palacio de Gobierno. Vamos a hablar sobre esto. También hemos incorporado este tema a la agenda de nuestro politólogo Carlos Meléndez, que hemos invitado en varias oportunidades. Él tiene la, el, el mérito excepcional. De ser un peruano, es decir, tiene compromisos afectivos, familiares, profesionales con el Perú, pero al mismo tiempo enraizado en el extranjero. Y en dos lugares: de... el primero es Chile, en una de las universidades más prestigiosas enseña, y la otra es una universidad en Hungría, en la que en la capital húngara Budapest, Universidad de, de Centro de Europa, que además tiene dificultades particulares porque no goza de las simpatías del gobernante de turno en Hungría, el muy autoritario Víctor Orban. Carlos Meréndez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Cuando se preparaba para venir acá, un sábado que <laughs> ha debido ser un sábado de gloria, que nos ha debido llevar a hablar con un espíritu sereno ha debido informarse usted Así de es. los allanamientos en curso. ¿Cuál ha sido su primera reacción cuando supo que tanto la casa como la oficina presidencial de la señora Boluarte han sido allanados por la Fiscalía? Mi primera reacción en realidad era remontarme al, la, al análisis político inicial cuando toma el poder Dina Boluarte. ¿no? Es decir, ¿han cambiado o no han cambiado los factores? que este, explican la estabilidad de un gobierno este, tra transitorio, de un gobierno improvisado. Y creo que sigo manteniendo la misma, el, el mismo argumento. Es, lo excepcional sería que Edina Boluarte llegue a culminar su mandato el año 26, si es que tomamos en consideración el ciclo de crisis política que llevamos ya desde el año 2016 precisamente. ¿no? Si uno revisa que estamos ante una presidenta que no tiene bancada propia, si uno revisa que estamos ante una presidenta muy impopular. Que además está envuelta en medio de un escándalo político producto de su, de, su, de su frivolidad y de que ha atravesado protestas sociales a lo largo de su año, están los factores precisamente que en algún momento van a determinar una salida anticipada. ¿no? Permítanos, por favor, para enriquecerle. Sí, 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 sí. Muy Fernando, muy buenos días. Directo en directo, así es, nos encontremos a exteriores de Palacio de Gobierno, donde ya se encuentra el primer ministro Gustavo Adrián. La misma forma, ministros de Estado, quienes van a brindar declaraciones en estos momentos. Vamos a escuchar. Ok, vamos a empezar. Por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero manifestar que la pasada medianoche, aprovechando la nocturnidad, se ha allanado el domicilio privado de la señora Presidenta de la República. Y no, solamente eso, han, y no solamente eso, sino que han tumbado su puerta para tener que ingresar, habiendo ya tomado contacto en el interior, informándoles que se le iban a dar las facilidades como en efecto ocurrió. Terminada la diligencia en el domicilio de la señora presidenta, han venido a Palacio de Gobierno con los mismos propósitos y se ha producido el allanamiento del despacho presidencial y de la residencia. En esta última diligencia estuvo presente la señora presidenta de la República y se han brindado todas las facilidades del caso. No obstante lo que acabo de indicar, quiero manifestar que consideramos absolutamente desproporcional, injustificada. Y cuando no, ilegal e inconstitucional, la acción que se ha realizado, la disposición de la señora presidenta para colaborar con estas investigaciones se ha puesto de manifiesto en todo momento. Y hoy día no hemos hecho sino ratificar esto. Estamos seguros de que en el decurso de la investigación se ha de aclarar de manera definitiva que no existe ningún tipo de responsabilidad. ...por los presuntos delitos que se están investigando. Mostró su Vamos a dar ahora el uso de la palabra al señor Ministro de Justicia. ¿Pero por qué tanta demora? los relojes? La pregunta es por qué tanta para esclarecer... En la misma línea que el señor... Tenemos que informar... ...que lamentablemente entre más de 20 policías y 20 fiscales... ...se han apersonado tanto al domicilio de la señora Presidenta... ...como al despacho de la presidencia presidencial... Esta desproporcionada medida, que además ha tenido un resultado que en su momento el señor abogado lo va a señalar, revela un acto que a todas luces no solamente es inconstitucional, sino que además. Bien, ahí escuchábamos entonces ese momento, declaraciones. Sí, Bueno, estamos escuchando con algunas dificultades técnicas de audio palabras pronunciadas en primer lugar por el primer ministro Gustavo de Arancén, y luego por el ministro de Justicia. El señor Arancén nos ha dicho... Que el domicilio de la señora presidenta fue allanado y que se derribó la puerta. Omitió, por cierto, decir que esa puerta tuvo que ser derribada porque no fue abierta cuando fueron solicitados de hacerlo, pese a que habían adultos dentro, como hemos sabido después, uno de los hijos de la señora Boluarte. De manera que ha comenzado de una manera severa contra la fiscalía, ha considerado que este acto realizado hoy en el domicilio y en la oficina es desproporcionado, ilegal e inconstitucional. Por su parte, el ministro de Justicia que está hablando en estos momentos va en la misma línea fijada por el primer ministro. Antes de eso el señor Adenauer hace una hora aquí en RPP una entrevista exclusiva consideró necesario que ningún ministro había renunciado. Nadie le preguntó eso, pero él creyó necesario precisar eso. Vamos a ver si logramos establecer una buena conexión audio con los ministros que están hablando. Hay cinco. Eh, hay por lo menos cuatro o cinco ministros junto al primero de ellos, vemos al de Relaciones Exteriores, González Solachea, al de justicia que ya ha tomado la palabra, así como al del MIDIS... de Filipe. Podemos escuchar o... Sí. Adelante, por favor, con Gobierno. Tanto personal fiscal y policial para búsqueda de unos relojes. Por otra parte, es una medida absolutamente innecesaria. Y lo es porque nosotros pedimos una sencilla reprogramación donde la señora presidenta va a, iba a esclarecer todos estos hechos y se iba a producir la exhibición. Hasta este momento no nos han notificado de la fecha en que va a hacer esa diligencia. Sin embargo, debo informar que el señor fiscal Hernán Mendoza... Me ha informado verbalmente que esa diligencia de la declaración de la señora presidenta sería este viernes. Por consejo legal de mi persona, la señora presidenta de la República va a declarar primero ante la autoridad competente, porque todos debemos comprender que esta investigación fiscal es reservada después de dar su declaración ante la autoridad competente podrá hacerlo ante los medios. Como corresponde. Nada más. Muchas gracias. Buenos entonces, días. Entonces se retiran el primer ministro Gustavo Adrián Zen, También se re, está acompañado, por cierto, del abogado de la mandataria Dina Boluarte. De la misma forma se pudo apreciar la presencia del ministro Julio De Martini, Eduardo Arana de la cartera de justicia y también el Canciller Javier González Ailo Echea, evitaron responder preguntas de los medios de comunicación y ya ingresaron a Palacio de Gobierno. Hay que mencionar que hasta el momento no se ha visto la salida de los representantes del Ministerio Público, quienes ingresaron a las 4 y 30 de la mañana junto a agentes de la Diviac para allanar tanto el despacho presidencial y la residencia de la sede del Ejecutivo. Esto por el caso Rolex, de, en la que se le investiga a la presidenta de la República Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias Jacqueline. Tomamos nota entonces que nos confirma que esta conferencia de prensa ha sido improvisada brevemente en el patio de, 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 de Palacio de Gobierno. Por el primer ministro Gustavo de Ancén, tres de sus ministros y el abogado Mateo Castañeda, que ha asumido la defensa legal de la presidenta para este tema, el de la posesión de joyas de lujo, no para otros temas que estaban pendientes, particularmente el de las matanzas de fines del 22, principios del 23, que como sabemos es visto por el abogado Josef Campos. Eh, señor eh, eh, Carlos Carlos Meléndez. ¿Qué reacción tiene usted frente a los ministros explicándose de esa manera y anunciando ahora que la presidenta no va a hacer declaraciones porque las reservará para el trámite oficial que debe ser el martes próximo, el martes 5, ante la Fiscalía? Que el principal déficit de la gestión, Adrián Sen, por el momento es la ausencia de una narrativa política y de una estrategia comunicacional para salir de estos enredos de escándalos mediáticos, ¿no? Y que. Como tema de fondo, de que este, llevábamos hace un año, hace un, durante el primer año del gobierno de Ina Boluarte, la explicación de que se trataba de un cogobierno ¿no? entre Ina Boluarte y Alberto Ot -ot -ot Otarola. Claramente la ausencia de Otarola se está manifestando ahora en la forma de inestabilidad que estamos viviendo. Otárola durante su gestión era alguien que le había cubierto demasiados flancos a la, a la presidenta. Recordemos el tema de, lo, de los muertes y los asesinatos en las protestas sociales, pero recordemos otros escándalos que el ex primer ministro lograba pues, lidiar con una narrativa. El tema, no sé, pues del de teletrabajo y los viajes de la presidenta, el tema de las este, reuniones protocolares entre comillas con el Papa, con Biden, que llevaron también a penosos incidentes. ¿no? era un, un operador político. ...con el Congreso, pero que además le servía como construcción de narrativas... ...y un buen trabajo de escudería política. Ese co como lo llamábamos, termina con su, su salida del premierato ...también en escándalos, y lo que vemos es que ese vacío, ese pilar del poder... ...del gobierno de Ina Boluarte, no está siendo cubierto eficientemente... ...por, por Adirancen, y algo que podría haber sido quizás tratado... ...de una manera mucho más ágil y, y mucho más eficiente a terminar decantando en la crisis política que hoy día vivimos. Permítanos hacer una breve pausa, por favor, después de la cual quiero que profundice un poco en ese concepto de crisis política, porque esto va más allá de los actores que han hablado hasta hoy. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Qué escenarios posibles abre esta crisis política y qué posibilidades se abren justamente de que se adelanten las elecciones generales, que recordemos fue algo que la señora Boluarte propuso al principio de su mandato desde enero? del año pasado. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el politólogo Carlos Meléndez. Un día como hoy, llega gracias a Universidad Continental, cumple con los más altos estándares internacionales de calidad académica, avalada por las mejores... Mediaciones del Palacio de Gobierno, Carlos Meréndez, la salida de eh, los fiscales y sin duda eh, entre ellos el más relevante eh, jefe policial Harvey Colchado que conocemos por una trayectoria de cierto tiempo, que es no solamente miembro del equipo especial que ayuda a la Fiscalía en la lucha contra la corrupción, el poder, sino también de la Diviac, que, eh, que es delitos de alta, de alta complejidad. Jacqueline Arce, continúas allá, cuéntanos por favor qué es lo que estás presenciando. Don Fernando, muy buenos días. Directo o en directo, así es, ya se retiran los fiscales y agentes de la Diviac de Palacio de Gobierno. Eh, hemos tratado de conversar con el fiscal Adjunto Supremo Hernán Mendoza, quien estuvo a cargo de este allanamiento, de esta diligencia, tanto en la Casa de la Mandataria y en Palacio de Gobierno, sin embargo, no brindó declaraciones a los medios de comunicación. Reiteramos más bien las palabras de el abogado Mateo Castañeda, abogado de la la presidenta de la República, quien indicó que el fiscal Hernán Mendoza le dijo verbalmente que la reprogramación de citación eh, será el próximo viernes a fin de que la mandataria acuda a brindar su declaración frente a este caso denominado caso Rolex por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Podemos apreciar que ya en efecto los vehículos del de Ministerio Público se han retirado ya de las inmediaciones de Palacio de Gobierno. Don Fernando, han sido aproximadamente más de cuatro horas de diligencia. Ellos ingresaron a las 4 y 30 de la madrugada. Allí eh, nosotros eh, observamos en ese instante que... Eh que junto a agentes de la Divia ingresaron y que luego de algunas horas, algunos momentos, agentes de la Divia me estaban merodeando diferentes accesos de Palacio de Gobierno. No hemos conseguido declaraciones porque los fiscales no han brindado mayores detalles de esta diligencia. Sin embargo, también hay que recordar que ya hace un momento el Primer Ministro Gustavo Adrián y otro, y otros tres titulares de Estado estuvieron acompañándolo pronunciándose frente a esta situación de la Presidenta de la República. Hay que eh, precisar finalmente, compañeros, que esta eh, diligencia... Ha culminado, se desarrolló en un inicio a las 10 y 55 en la casa de la Manatario, ubicado en el distrito limeño de Surquillo. Después de cinco horas, es que a las 4 y 30 llegan a Palacio de Gobierno, allanan el despacho presidencial y también la residencia de la sede del Ejecutivo y que ahora finalmente, luego de una diligencia de más de, cinco, de cuatro horas, se han retirado de Palacio de Gobierno. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, muchas gracias Jacqueline por esta información. Se están retirando los funcionarios que han procedido a allanar la residencia de, de, de Palacio de Gobierno, tanto fiscales como policiales. Retomamos entonces nuestra conversación con el politólogo Carlos Meléndez, aquí por otra parte quiero también señalarlo, hemos, vamos a participar en un desayuno de líderes el próximo viernes 12, no este viernes 5, sino el viernes 12, en el Hotel Westin ante quienes se inscriban vía Join Us para escucharlo a él como análisis político y al economista Hugo Perea como análisis económico, necesitamos estar informados con serenidad y con una mirada de largo plazo, porque hay que tomar decisiones cada día, pero mientras mejor veamos nosotros el largo plazo y el contexto global, más razonables serán estas decisiones. Carlos Meléndez, ¿qué reacción tiene usted? que frecuenta otros países latinoamericanos, que reside en Chile ante una mandataria que entró para reemplazar al corrupto y golpista Pedro Castillo, que introdujo en la fórmula ritual de juramento de los ministros el compromiso a no incurrir en actos de corrupción, que se ve ella ahora incursa en una investigación fiscal por omisión de declaración y al mismo tiempo por sospecha de enriquecimiento ilícito. que el poder visibiliza y exacerba las características, entre ellas los defectos, de los gobernantes. ¿no? y que finalmente termina mostrando tal y como son. con pedro castillo, el acceso al poder justamente nos hizo visibilizar su estilo de poder hacer maniobras políticas y cooptar este congresistas, pero también mostró su radicalismo y precisamente terminó Cayendo porque intentó hacer un golpe de Estado, que es la medida más radical que se puede esperar de un político de manera contemporánea. Entonces visibilizó lo que era Castillo. Y ahora el poder está justamente manifestándonos cómo es Dina Boluarte. Una este, mujer que desde el, sus primeros inicios en, en el poder ha mostrado esta tentación por la frivolidad, primero a través de de Protocolos a través de reuniones diplomáticas, en, entre comillas, donde quería pues la foto con grandes personalidades mundiales, así sea bajando una escalera como en el caso de Biden, así sea sin un gesto cordial, como fue en el caso de el, de el Papa, hasta ahora pues mostrando justamente esta frivolidad más material, exhibiendo relojes y joyas de dudosa procedencia. Esto justamente es lo que ha terminado pues constituyendo un escenario más, un caso más de una crisis política, a partir de que justamente esta frivolidad nos lleva a un... A la evidencia de dineros y de montos y de patrimonios que no saben explicar justamente su origen. ¿no? Bueno, y hablaremos un poquito más adelante con los abogados de la señora presidenta Dina Boluarte, tanto el doctor Mateo Castañeda como el doctor Jorge González Bolaños. Vamos a ver qué nos dicen ellos sobre las diligencias que se han practicado y sobre las perspectivas que ven para la diligencia programada para el próximo viernes 5 habíamos quedado pendiente habíamos mejor pendiente el tema del contexto político en el que se produce esto hay algunos indicadores de reactivación económica uh -huh. y hay eh, ciertamente la evidencia de que el Congreso se ha convertido como dicen ellos sin fundamento constitucional en el primer poder del Estado hemos visto la cantidad de leyes e iniciativas de los últimos tiempos qué consecuencias va a tener esto sobre las relaciones entre el ejecutivo cada vez más desacreditado y el Poder Legislativo. A pesar que ambos poderes están desacreditados ante la opinión pública, quien realmente tiene mayor ejercicio del poder es, es, es el legislativo, sin lugar a dudas. Dina Boluarte, luego de la salida de Ot Ot Otárola, ha quedado en manifiesto su amateurismo, su, su total inexperiencia política y, por lo tanto, la proactividad de la, de la regulación, de la elaboración normativa en el Perú está en el, en el Congreso. En un Congreso, además, donde este, ha manejado muy bien su para sus propios intereses, su arbitrariedad, las interpretaciones para llevar adelante normas y reformas constitucionales, una reforma muy importante que tiene que ver con la, con la bicameralidad y que tampoco le hace pues, este, ascos poder hacer este, reformas populistas o llevar adelante medidas populistas como las que estamos viendo este, en los últimos días, con, no solamente con el retiro de las AFPs, sino también con alguna legislación que tiene que ver con, con medicamentos. Estamos viendo también a un Congreso que tampoco tiene reparo, en poder hacer justamente algún tipo de gestos o de medidas a favor de actores informales, actores ilegales, como es el poder que tiene la minería artesanal, entre comillas, en el país. Entonces, cuando se dice de que el, el, el Parlamento es el primer poder del Estado, cosa que es dudosa legitimidad si uno revisa pues, los tratados constitucionales, en la práctica, para bien o para mal lo es. Más para mal, lamentablemente, en el sentido de que todo vacío de poder finalmente es llenado. Y es el Congreso quien tiene, las coaliciones que se dan dentro del Congreso, es quienes están poniendo este, los, los caminos por donde va la regulación en el Perú. De acuerdo, el fenómeno específico de la corrupción en el Perú llama la atención a cualquier extranjero. Uh -huh. Hay tantos presidentes que uno tras otro se han visto objeto de investigaciones, cuestionamientos y detenciones carcelarias, como hemos visto. Ha habido tres jefes de Estado reunidos en Adiroz hasta hace poco, ahora hay dos. Eh, ¿Cómo interpreta usted eso y cómo perciben sus colegas politólogos uh -huh. esta realidad de la corrupción en el Perú? Es una corrupción sin partidos en el sentido de que son justamente políticos, profesionales de algún modo, pero huérfanos de coaliciones, huérfanos de escudería, que precisamente eh, al cometer los delitos o que se están comprobando a través de investigaciones judiciales, terminan pues encarcelados por dos motivos. Primero porque no tienen protección política, no hay una bancada que lo que hereda justamente eh, la defensa de, de, de estos políticos, por un lado. Por un lado, entonces un político para justamente porque pueden estar siendo acusados sencillamente, pero terminan en la cárcel por este eh, apresamiento an, an anticipado no hay esa protección por un lado y segundo justamente no estamos ante un nivel este, a un sistema judicial que tampoco pues está este, institucionalizado que también tiene sus propias debilidades y que en muchos casos juega ante la opinión pública hemos tenido pues a, Apresamientos anticipados de muchos políticos que podrían haber sido este, evitados por un mejor discernimiento de las autoridades judiciales. Entonces, esta combinación de políticos, en, en, en comparación además con, en, con América Latina, políticos huérfanos de respaldo partidario o de coaliciones políticas que los protejan, por un lado, y segundo, una acción judicial, del sistema judicial bastante proclive a apresamientos anticipados, terminan visibilizando ante la opinión pública una corrupción que va desde políticos de izquierda hasta derecha. La consecuencia es justamente que la desafección política crece en el país. ¿no? ¿Qué decir sobre la relación entre la política que se hace en Lima y particularmente en el Congreso y las regiones? Mm. Porque nos sorprendemos cada vez de los resultados electorales que tienen que ver con el hecho que no estamos percibiendo que lo que en Lima a veces creemos que es el tema principal o las reacciones naturales a un fenómeno no correspondan a lo que nuestros compatriotas, que son dos terceras partes que viven fuera de Lima, sienten y quieren. Esta orfandad de partidos políticos la, se vive también a nivel regional, sin lugar a dudas. Los famosos movimientos regionales también son organizaciones que son poco representativas, también tienen los problemas de transfugismo, también son organizaciones efímeras. Hay muchos elementos en común en el entorno de la naturaleza de las organizaciones políticas. Los casos de corrupción que hablábamos a nivel nacional, lamentablemente también se reproducen a nivel subnacional. Recordemos en las gestiones anteriores cuántos gobernadores han terminado justamente destituidos de sus cargos e incluso procesados judicialmente y algunos en la... En la, en, en la cárcel. Entonces, ese fenómeno es compartido. Sin embargo, a nivel de opinión pública, a nivel de electorado, lo que vemos es una gran división entre la op opinión pública. El centralismo ha generado, obviamente, una animadversión del interior del país con, con, con respecto a Lima. Entonces, estos ra radicalismos que surgen, radicalismos de izquierda, o radicalismos an anti-establishment, están muy sentados en el interior del país, especialmente en las zonas más pobres en las zonas del de de el sur. Es por eso que las figuras radicales que surgen en el, en, en el Perú surgen precisamente con un voto y con un respaldo electoral muy importante del interior, a diferencia de lo que sucede en, en otros países. No sé, pues en Chile las figuras radicales son pues dirigentes nas, nacionales como Gabriel Boric. lo mismo sucede en Colombia con Gustavo Petro, en el Perú no, en el Perú el radicalismo es de origen provinciano. Y eso obviamente, ¿por qué? Porque capitaliza esta división. Centro-periferia que lamentablemente se asienta a lo largo de varios gobiernos. ¿no? Y sin embargo, lo, todas las encuestas muestran que el espectro político tiene una minería en los extremos y que cerca del 70% se autopercibe como de centro. Pero el centro no tiene líderes claros si y tiene multitud de actores, mientras que en los extremos hay algunas personas que han sido candidatos presidenciales ya, y de los extremos vienen saliendo quienes no gobiernan, porque no hay que olvidar que la señora Dina Boluarte fue elegida con Perú libre también. Esto es precisamente algo que vamos a discutir en el desayuno de líderes que vamos a hacer en, en dos semanas, organizado por el RPP, obviamente, donde vamos a mostrar justamente dónde está el electorado. Y como tú bien dices, los electorados en, el, en los extremos, tanto. De izquierda como de derecha, es un electorado de 10-15%, no es más, en cada uno de los ex extremos. Pero en un escenario de alta fragmentación, recordemos que tenemos 26 partidos políticos inscritos por ahora. Por por y otros en curso de inscribirse, sí. Ese 12-15% se visibiliza aún más. Okay. En escenario de hiperfragmentación visibiliza esos ex extremos y hace que candidaturas radicales terminen pues, clasificando a una segunda vuelta, lamentablemente. Los radicalismos extremos siempre son obviamente perjudiciales para la democracia. Pero hay que tener una lectura también un poco más minuciosa y detallista del centro. Efectivamente, la mayoría de peruanos se ubican en el centro y eso es muy tentador para, de, para algunas candidaturas anteriores como fue el Partido Morado y actuales como hay algunas otras candidaturas que se clasifican como de centro radical. Pero ojo que el centro más que un espacio es un vacío. En el centro se ubican obviamente moderados, pero también se ubican gente que es indiferente a la, a la política. O es gente que rechaza la política, o es gente que simplemente ignora y no tiene ningún sentido para poder identificarse políticamente. Entonces ese centro es mucho más complejo y es mucho más variado y es mucho más desafecto también de lo que creen muchos políticos. Hay una paradoja que subrayan algunos colegas suyos que mientras nuestra política marcha tan mal por falta de un liderazgo claro y por falta de credibilidad, según todas las encuestas, el gobierno tiene 8%, la señora Bolón tiene 8% de aprobación, el Congreso aún menos, pese a estas malas circunstancias institucionales, la economía está mejorando. Si sí. se anuncian pro a algunos proyectos destrabados, e inversiones. Por supuesto que el puerto de Chancay, pese a las dificultades que han habido sí. esta última semana, es un tema mayor y representativo, pero proyectos de irrigación, inversiones mineras y también la cifra, por ejemplo, que hay sobre los peruanos que viajan ahora durante esta, durante esta semana, que es uno de los momentos más altos para el turismo nacional. ¿Cómo explicar esta falta de correlación entre la incertidumbre política y la mejor económica? Yo sigo creyendo que el Perú es un milagro económico. O sea, yo sigo creyendo que las reformas de ajustes que se hicieron en los 90 fueron estructurales, obviamente, pero tan importantes que justamente pueden sobrevivir a estas crisis políticas. Pero hay que entender precisamente la el tipo de crisis política que vivimos. ¿Por qué lo que sucede a nivel de la, de la esfera política no llega a impactar tanto en, en, en la economía? Porque a diferencia de lo que sucede en otros países donde hay justamente problemas políticos, se deben a que hay... Hombres fuertes, caudillos, populistas. El poder está concentrado precisamente en un líder que obviamente tiene un cariz autoritario que va convirtiendo, convirtiéndose en un líder este, de estas características autoritarias. Eso obviamente te genera un, un problema político porque hay la tentación de manejar y de controlar la economía a placer. En el caso peruano no tenemos la concentración del, del poder en un solo caudillo. O sea, ni siquiera Pedro Castillo, cuando estuvo en el poder, a pesar de su radicalismo, tenía los votos en el Congreso para llevar adelante reformas. Y sus medidas autoritarias fueron fallidas precisamente. Entonces, si tú tienes en vez de un gran político, de un gran caudillo, de un strong man, tienes más bien políticos débiles. Obviamente, todo lo que se hace dentro de la política, el daño que se puede hacer a la economía es, es menor. No digo que no se haga daño, no diga que finalmente. Podemos aprovechar mejor esta estructura económica tan importante que, que, y tan resiliente que, que, que tenemos, pero el daño no es tan contundente como lo pueden hacer, pues, no sé, pues el chavismo, el daño que hizo con la economía eh, este, venezolana o lo que el MAS está haciendo con la economía bol, bol, boliviana. No tenemos esos, esos problemas de autoritarismos, de, de partidos fuertes que pueden dañar la economía. Por eso es que nuestra economía todavía sobrevive y puede seguir mostrando sus virtudes. ¿no? Usted ¿Usted diría que nuestra clase empresarial es superior a nuestra clase política? lo que pasa es que la clase empresarial hay de todo obviamente no o sea obviamente en los en las confederaciones en los gremios hay ha, ha habido mucha responsabilidad política sobre todo en los últimos años frente a, la, a las situaciones críticas pero también recordemos que lo que ha ido ganando terreno lamentablemente en, en el perú es un empresariado en el sector informal un empresariado que viene de, con, con muchos dinero con muchos recursos de origen dudoso y yo creo que meter al empresariado en, en un solo lo saco es un simplismo que debemos evitar, porque evidentemente hay una clase empresarial responsable, una clase empresarial que paga impuestos, una clase empresarial que, que le preocupa el, el país, pero también hay sectores pues de, este, muy asociados, lamentablemente, al mundo de la informalidad y de la ilegalidad que tienen mucho, que tienen mucho poder político. ¿no? ¿Qué decir sobre los jóvenes ahora en el Perú? Dado el espectáculo que les hemos dado, por lo menos como usted dice, desde el año 16. ¿Hay.? Curiosidad en la política, hay motivación, hay deseo de comprometerse por nuestro país, o crece la indiferencia ante la vida política y el encerramiento en las burbujas digitales. Usted puede contestarnos con toda más facilidad que es profesor de jóvenes en Chile y que está en relación con universidades europeas por su trabajo en Hungría. Sí, este, y lo, lo digo con datos. Lamentablemente se han mostrado datos hace hace poco que muestran que hay un flujo emigratorio de jóvenes profesionales fuera, fuera de... ...el país, ¿no? O sea, la, los mejores cuadros formados en el Perú, no solamente jóvenes... ...sino también personas profesionales de mediana edad, incluso de edad avanzada... ...están viendo la, continu, la continuación de sus trayectorias profesionales fuera del de el país. Y eso es la, lamentable, precisamente, y esto creo que no necesariamente tiene que ver... ...o con la política o con la economía, sino tiene que ver más justamente con las políticas públicas... El tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la, de la falta de, de una descentralización fallida, el tema de las ineficientes reformas educativas, estamos viendo de que hay justamente políticas públicas ineficientes que llevan a generar este malestar. El Estado no hace un delivery apropiado de beneficios a, las, a los jóvenes profesionales y a los profesionales en general. Y eso hace que, si yo no me siento seguro caminando por mi barrio, o si no puedo llegar a mi hijo a una universidad, con una educación pues, de, de calidad, empieza a ver más allá de las fronteras. Y eso sí me parece que no es lamentable porque un país no puede avanzar si no hay capital humano. Y si bien es cierto, la economía sigue respondiendo, responde por el trabajo, no responde tanto, las virtudes de nuestra economía se, se basan mucho en el trabajo de la gente, más que en el, en el capital humano que lamentablemente está emigrando fuera del país. Carlos Meléndez, politólogo. Muchas gracias por su presencia y sus explicaciones, y nos volveremos a ver el día 12 de abril en este desayuno para líderes que RPP promueve y que en el... La cual hay que inscribirse vía Join Us, en el que usted compartirá la mesa con el economista Hugo Perea para tratar de darnos un horizonte de lo que está en curso en nuestro país. Muchas gracias por su presencia, que tengan un feliz fin de semana. Igualmente. Vamos a hacer una pausa y retomamos nosotros nuestro programa Enfoque los Sábados, en espera de la llegada de los abogados Mateo Castañeda y Jorge González, que salen justamente de las dirigencias fiscales de las cuales ha sido objeto la presidencia. Dina Boloarti las 9 y, 54 y hemos recibido, como habíamos anunciado, a los abogados de la presidenta Dina Boluarte, que han tenido la amabilidad de venir hasta RPP sin haber dormido, porque tengo entendido que han estado en los ordenamientos tanto en el domicilio de la señora Boluarte en Surquillo como en Palacio Presidencial. El doctor Mateo Castañeda, muy buenos días. Doctor Jorge González, muy buenos días. Gracias Adiós. por estar acá. Señor eh, Castañeda, ¿qué es lo que le diría usted al público? que quiere saber qué está pasando. Usted como abogado, que ha estado toda la noche y toda la madrugada y que ha hablado sin duda con los fiscales y con los oficiales policiales, ¿qué es lo que tiene que transmitir sobre lo que ha sucedido hasta ahora eh, respecto de la señora Dina Boluarte, Presidenta de la República? Sí. Buenos días, señor Carvalho. Eh, yo deseo esclarecer algunos hechos vinculados a esta investigación. En primer lugar, manifestar siempre la voluntad de la señora Presidente de esclarecer estos hechos. Pero, como ya hay una investigación preliminar a cargo del Fiscal de la Nación desde el día 19 de marzo, mi consejo legal profesional ha sido que se abstenga de tocar estos temas porque la ley lo prohíbe. La ley establece la reserva de la investigación y mi consejo ha sido... Primero declarar ante la autoridad competente y después de ello declarar ante la opinión pública. Ese consejo se permanece. En algún momento la agenda de la presidenta no permitía ir el día que señaló la fiscalía y solicitamos una simple reprogramación que es de uso diario en, 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 en el Dos en semanas el más tarde, eso chocó, ¿no? Dos semanas. Es posible, pero el fiscal de la Nación podía hacerlo a los tres días la ley le autoriza. En consecuencia, eh, después de ello, nos notifican de una resolución para hacerlo el 27 en su casa a las 8 de la mañana. Sin embargo, nos notifican a las 8 y 5 por correo. Eso hizo imposible que la defensa pudiera concurrir a la casa y a Palacio, donde concurrió el fiscal. ...prácticamente a ocultas. Fue una visita subrepticia. Y basado en eso, en que no le abren la puerta porque no nos notificaron. El subrepticia, va a poder tanto noticiar. como subrepticia. Sí. Dice que les ha notificado a ustedes vía virtual, con cinco minutos de retraso, ¿no? Sí. Pero aquí no, está. Es no es subrepticia, pues no. Aquí está. Sí, sí. sí. La, ahí está la notificación. La visita sí es subrepticia, porque la importancia de la notificación es de tal manera que puede afectar el núcleo de los derechos fundamentales. No puede haber defensa eficaz si no recibo una notificación a tiempo. No hay forma de defender. Si todo está claro, y es... Si todo es límpido como un diamante. ¿Por qué no hacer las cosas cuanto antes? ¿Por qué pedir dos semanas y mantener al país suspendido en torno a este tema en vez de contestar las preguntas y demostrar los documentos a que haya lugar? Tiene usted razón, y nosotros hemos pedido esa oportunidad. El día de hoy, verbalmente, el doctor Mendoza, el, el señor fiscal Hernán Mendoza, me ha informado que nos va a notificar para que este viernes se realice la declaración de la señora presidenta. Eso está ya y nos... aceptado por su patrocinada. Sí, nosotros, nosotros vamos a concurrir. La señora presidenta tiene la voluntad de declarar sobre el fondo de los hechos eh, para esclarecer esta investigación. dicho sea de paso, señor Carvalho, esta es una investigación muy incipiente. Sí, que nació. Preliminar. Sí, es, apenas estamos en el décimo día sí. del, del inicio de la investigación. Por eso digo que es incipiente y que nació en un reportaje periodístico del señor Cifuentes ¿Sí? en Serrona con unas, uh, un conjunto de fotografías de eventos oficiales. No hay ningún otro elemento de prueba. Eso es todo. Bueno, que la señora ella posee joyas y, y, y además relojes caros es, es, es una cosa que no niega ella, ¿no? Más bien lo que ha dicho hasta ahora, que son cosas de antaño. Eso es lo que ella dijo, ¿no? O sea que no se necesita prueba. Efectivamente, posee relojes de antaño. Es lo que ha dicho. Tiene muchos relojes. De su, de su, Tiene una variedad de relojes sí. que el día de hoy se ha examinado es un conjunto de relojes. en su domicilio en su, en fueron mostrados en su ya. en el en su domicilio del Palacio de Gobierno y son relojes Han auténticos sido y son relojes auténticos mostrados de marca comprados con un número de serie con, con todas diferentes las... marcas ya. con diferentes connotaciones no son, no son bambas, no son falsos mire yo no soy experto en materia relojera pero puede ser sometido a, a la pericia de los expertos porque hoy en día pero sí, si ella los ha comprado y ya sabe si son auténticos o no, porque sí, se compra todo eso un reloj, lo va a informar, marca, hay empresas serias. Todo eso hay... lo va a informar con detalle la señora presidenta de la República. El, Solo pidió el ella cinco, la oportunidad sí. de hacerlo con una pequeña postergación. Y todo eso ha precipitado esta intervención innecesaria. Pero cuando el fiscal Villena dijo que había indicaciones de rebeldía, ¿usted se dirigió a él, tomó contacto, buscó explicarle que no había tal y que ustedes estaban dispuestos a que esto se haga en menor plazo que las dos semanas que pidió la presidenta? Sí, aquí está el escrito que le dirigimos ese mismo día. El escrito está dirigido al señor fiscal de la Nación. Y le pedimos justamente que señale fecha y hora. Este es el escrito. Del uh -huh. uh -huh. 25 de marzo. Y aquí le decimos, seguramente por un tema administrativo de notificaciones, se nos ha notificado después de la hora del inicio de la diligencia, lo que no nos ha permitido estar presentes en esta para ejercer defensa eficaz. Le invocamos un artículo del Código Procesal Penal que dispone que nos notifiquen con tres días hábiles en la ley. De acuerdo. Aquí está. Pero todo esto es pasado. Lo, lo que tenemos por delante ahora es una reunión entre, la, entre los fiscales y la señora presidenta. El próximo viernes 5, ¿sabemos la hora? Eh... No, no. Pero he sido informado que va a ser ese día. Ese día, viernes 5. Sí. Señor González, ¿qué nos dice usted para que el público que nos esté escuchando comprenda el punto de vista de su patrocinada, la presidenta Boluarte? Muy buenos días. Y quiero referirme puntualmente a la notificación y a su importancia dentro de las actuaciones fiscales. Como ya ha referido el doctor Mateo Castañeda, hay un artículo del Código Procesal Penal que hace una remisión o reenvío al Código Procesal okay. Civil. El Código Procesal Civil, en el artículo respectivo, señala que las diligencias se deben notificar con una antelación no menor de tres días, para que la defensa esté habilitada, para que la defensa esté presente y pueda así garantizarse el derecho a la defensa. Pero no solamente eso, sino que el Ministerio Público es un organismo con autonomía reconocida por la Constitución y en ese sentido hay una supletoriedad importante del título preliminar de la ley 27.444 en su texto único ordenado que fue aprobado por un decreto supremo del año 2019. Y en el artículo 16 de ese texto legal habla de la eficacia de los actos. En este caso estamos hablando de la eficacia de los actos fiscales. Y usted preguntaba cuál era la relevancia. Es una relevancia de forma y al mismo tiempo de fondo porque si, el, si la visita precedente tuvo una notificación extemporánea, el acto es ineficaz y, por tanto, podría ser reputado incluso de arbitrario. Y el acto subsecuente, que ha sido el allanamiento o la incursión sobrepticia al domicilio gubernamental y al domicilio personal de la jefa de Estado, también estaría viciado. Y quizá la defensa cuestione esas actuaciones. Pero esas actuaciones no son las que han conducido a esta nueva fecha. ...esa nueva fecha del 5 de abril se mantiene... ...independientemente de lo, de lo que haya pasado el jueves pasado, ¿no? ¿no? pero me estoy refiriendo a las actuaciones de la madrugada de hoy... A las, ...porque son actuaciones subsecuentes... ...consecuencia de una notificación extemporánea... ...que convierte en ineficaz, es decir, el acto no surte efectos... ...eso es muy importante el capítulo o sea, de la eficacia de los actos. ¿Podrían cuestionar que tenga validez todo lo que se ha exhibido y constatado hoy? No solamente Estamos nosotros. De acuerdo en ese punto, señor Castañeda? que podrían ustedes decir, no, todo lo que se ha actuado hoy durante las 12 no horas que ha tenido despierto derecho. no vale, porque sí. es consecuencia de un acto previo el jueves que no se notificó a tiempo. Mire, esto está en evaluación, porque esto está muy fresco aún, estamos analizando las múltiples opciones que tenemos, pero la más segura es solicitar una apelación inmediata a esta resolución judicial que nos parece excesiva. No era necesario. ¿Cuál apelación judicial? La, re, la orden judicial que se ha cumplido el de día de del allanamiento. De vamos a apelarla a una sala de la Corte Suprema porque nos parece innecesaria y desproporcionada. ¿Y eso significaría que los efectos de lo que se ha ejecutado hoy quedan nulos? Eh, sí, se puede revocar la. O sea, perdemos decisión. tiempo. Tomará más tiempo llegar a la verdad. No, pero el 5 de. de este viernes próximo. Se tiene que realizar esa diligencia esclarecedora. De acuerdo. ¿Podemos saber qué es lo que se halló en el curso de estos allanamientos? Nos ha dicho que los relojes no estaban en el domicilio de la señora Boluarte, sino en el plazo presencial. ¿Comprendí sí. bien? Sí, sí. En su domicilio no se halló nada relevante. Bueno, se hallaron también otros relojes, pero de. De, de poco valor. ya ¿Y los relojes que fueron hallados, esos que sí tienen valor en Palacio, fueron entregados por personal de la presidencia o hallados por los fiscales y, y por los policías especializados de la DIVIAC? No, han sido hallados en la habitación, en el dormitorio de la señora presidenta. Ya. Y es parte de su ajuar. No es que ella los entregó, no es que ella permitió no, que no, se exhibieran. No, la diligencia ya no era de exhibición, la diligencia era de registro y de incautación. ¿Incautación? ¿Han sido llevados no. con los funcionarios de la VIVAC, o, o han permanecido? No. Eh, este, han constatado los relojes, han tomado fotografías y no ha sido incautado no, ninguno. No. Los... ¿Cuántos relojes eran? Aproximadamente unos 10. ¿Unos 10? Sí. ¿De los cuales? ¿Cuántos eran de marca Rolex, que es por donde ha comenzado este problema? Mire, no... no, no... No puedo re, este, decir eso. Muy bien. Como le digo, hay algunos relojes bonitos con ciertas apariencias, pero eso lo tiene que determinar un experto. De acuerdo. Entonces concluimos. Que habrá una diligencia fiscal y que la señora Boluarte contestará las preguntas a la fiscalía el próximo viernes 5, punto número uno, punto número dos, que están ustedes evaluando, pedir que se considere nulo todo lo actuado hoy por ser diligencias subsecuentes de alguna que ustedes consideran ilegal por la convocatoria a destiempo del jueves pasado. La señora Boluarte participó durante los actos que han tenido lugar hoy. Sí, la señora Presidenta ha recibido conjuntamente con varios ministros, a los fiscales y a la policía que se ha presentado. De acuerdo, sí, hemos visto a los ministros que salieron, sí. ¿no? Y dicho este sea paso, entraría. se les ha dado todas las facilidades y la policía ha hecho su trabajo, eh, para mi gusto, un poco excesiva, porque eso de levantar las alfombras, este, verificar cuando los se busca, asientos... Se busca, ¿no? Cuando busca, cuando se busca, ya, se, ya, ya sabemos la que siempre no es desagradable. Eh, ¿Usted comparte lo que dijo el primer ministro que lo actuado hoy es desproporcional, ilegal e inconstitucional? Sí, absolutamente. Sí. Y se lo puedo explicar. Eh, la desproporción es, se fija en torno a la finalidad legítima de esta, de esta medida. Y nosotros decimos que no era necesario movilizar tantos recursos humanos, son como... 17 fiscales, 18 policías, todos armados con sus pistoles para buscar unos relojes. Esto normalmente una investigación común se hace con un fiscal y con dos policías, pero aquí al parecer se trata de hacer un show a esta investigación. Oye, eso, usted nos está pero, diciendo que No, no, un... no, pero, pero si usted no me permite, imagen. mire usted sí. cómo empieza esta investigación. Parece un concierto. Primero Sale una investigación periodística con unas cuantas fotos de unos relojes. Inmediatamente la fiscalía lo recoge y abre una investigación preliminar, pudiendo hacer una indagación previa. Hace pocos días, el señor fiscal ha abierto indagación previa al señor Gorriti, al señor Rafael Vela y al señor José Pérez. Sí. ¿Cuál es la diferencia con el caso de la señora presidenta? Algunos indagación previa. Y a la presidenta de frente, indagación preliminar. Luego viene. Indagación, el... no es investigación, Es, ¿eh? es indagación, investigación preliminar. Diligencias preliminares es lo que dice el texto Es una de, investigación. El, es una investigación. Fiscal, sí. Pero a continuación, señor Carvalho, ¿no? la investigación periodística. La apertura apresurada sin calificar los hechos de la investigación preliminar, a continuación, el incidente del no. Eso, no esa fue una señal. La... Entre tanto, hubo declaraciones de la señora presidenta diciendo que en efecto ella tenía relojes ya antaño. y En segundo lugar, hubo una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que fue pasada a la Fiscalía sobre las cuentas de la señora Boluarte. Y apareció sí, que. Eso, ¿Usted lo confirma no? Que mire, tenía más de un millón de soles. ...que había recibido en relación con el Club Apurímac... ...o Mira. sea, que han habido esos otros actos también. Sí, mire usted, el tema de antaño, me gustaría aclararlo... ...el diccionario de la Real Academia establece como una de sus acepciones... A ...la referencia a un tiempo de un año sí. hacia atrás, sí. ¿no? Eso es lo que ha querido decir la señora sí. Presidenta... ...que en los últimos años, sí. más de un año... ...ha accedido a comprar algunos de sus relojes. En segundo lugar, el tema de la UIF es muy delicado... Porque esa, ese informe de la UIF, que debe ser secreto, duda, sí. llegó en noviembre del año 2022 uh -huh. a la Fiscalía de Lavado. Sí. Y en esa fiscalía ya se ha hecho una pericia en la que se ha demostrado que no hay desbalance económico de la señora Presidenta. Sus ingresos son así y su patrimonio es menor. Y también se ha demostrado que todo el origen de su patrimonio, que no es mucho, es una casa, un, un auto. Y algunos relojes y joyas. Y algunos este algunas eh, joyas de su Se dice su que hay una cartera que costaría 50 mil dólares. Bueno, se pueden decir sí. muchas cosas. Bueno, pero no es, eso no es materia, no por ejemplo, hoy día sí. de la investigación. Lo que quería separar era esta investigación incipiente de la otra investigación de lavado de activos, donde en agosto del 22 se, dio, se llevó ese informe a la UIF. Mire usted, la oportunidad que se elige para filtrarlo a la prensa. En circunstancias que ella está con una investigación incipiente para crear un bulo de que hay, hay, hay cosas irregulares. Y esto ya se ha aclarado en lavado, pero vamos a tener que volver a aclararlo. Ojalá, ojalá que todo sea claro. Sí, sí, señor González, ¿quiere usted añadir algo? ¿Fronunció palabras finales? Bueno, eh, re 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 reafirmar el, el matiz lingüístico de. Antaño, que es el antónimo de hogaño, de hoy, sí. pero no no tiene una connotación de antigüedad máxima porque quizá en provincias todavía tenemos esos arcaísmos lingüísticos a los que se refiere el doctor Castañeda. Eso de tan acuerdo. solo. Hay un detalle sobre el allanamiento del domicilio que es la puerta derribada, doctor Castañeda. ¿Por qué hubo que romperla? Habían adultos adentro que hubieran podido abrir la puerta y mostrar que querían colaborar con la fiscalía. Eh, eh, he tomado conocimiento porque yo llegué. A mí me llaman por teléfono cuando ya la policía y la fiscalía había ingresado al domicilio. Entonces no soy testigo de esa, de acuerdo. De esa actuación. Pero ha tomado nota de que se derribó la puerta para permitir que los policías y los fiscales entren. Sí, ¿no? al parecer han ingresado a la puerta. Porque alguien adentro no quiso abrir. ¿Tuvo ¿La, miedo única, o lo estaba notificado. la única persona que estaba adentro era el hijo de la señora presidenta, acompañado de una amistad? más la empleada doméstica, como se ha comprobado. Ya. Entonces, es que últimamente se está eh, comprendiendo que si a usted le tocan la puerta a medianoche o a las 4 de la mañana y no abre rápido, le tienen que tumbar la puerta. Eso no es así, no es razonable. Se le tiene que dar unos minutos para que se vistan y abran la puerta. Sin duda, sin duda. Muy bien, muchas bien. gracias entonces por lo que nos ha dicho. Señor, bueno, eh, si, sí. me, si me permite ah, un, un me añadido también de, de naturaleza lingüística que tiene implicancia jurídica. El fiscal supremo adjunto Mendoza, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, señaló que la presidenta venía frustrando las diligencias. Utilizó ese verbo. Sí. Y el verbo frustrar significa obstaculizar, impedir, perturbar. Pero el ejercicio de un derecho, el pedido de una reprogramación basado en una agenda que no es tan solo una agenda protocolar, como se ha visto, sino es una agenda funcional de una jefa de Estado, era motivo suficiente para que la Fiscalía de la Nación reprograme, quizá no dentro de dos semanas, pero dentro de un periodo razonable, pero no hacerlo del modo que lo ha hecho, entonces ahí también tenemos una preocupación del ámbito lingüístico y en el ámbito de los hechos y, por cierto, del derecho. Tomamos nota entonces de sus argumentos sobre procedimientos y sistemas de fondo. Respecto a las joyas que no son relojes, hemos mencionado lo de la pulsera, marca Cartier, creo. ¿Usted tiene informaciones sobre eso? ¿Confirma que entre los objetos que han sido exhibidos hoy figuraba esta pulsera, Cartier? No, no tengo conocimiento de lo que usted me pregunta. Eh, he visto por los medios una información de la República, sí, pero sí. está basada en una fotografía sí. de un modelo de, de tienda. Sí. No sé a qué se refiere eso. Muy bien. Esperamos entonces que la diligencia del viernes traiga las cosas a su nivel sí. y que podamos tener una presidenta que explique a quién corresponde, en este caso, fiscales, el viernes de la semana próxima. Muchas gracias por haber estado acá, señor Sí, eh, señores abogados, Mateo Castañeda y Jorge González, sé que han pasado una noche larga y difícil, así que aprecio mucho que hayan podido venir aquí a RPP para dar sus puntos de vista. Que tengan muy buenos días. Si quiere decir palabras finales, señor Castañeda, los micros están a su disposición. Sí, eh, desde aquí, aprovechando esta oportunidad, eh, quisiera pedirle en forma respetuosa al señor fiscal de la Nación a que se sirva tomar las medidas para reencauzar esta investigación preliminar dentro de los cánones del respeto a la presunción de la inocencia, dentro de los cánones del debido proceso que integra las debidas notificaciones y dentro de los cauces de evitar los excesos verbales cuando se concurre al Congreso a utilizar palabras como que la presidenta frustra las diligencias, lo cual no es cierto. Muy bien, tomamos nota de eso. Muchas gracias una vez más por su presencia. Y los micros, naturalmente, de RPP están siempre abiertos para que las partes concernidas por un asunto que al país le interesa, que se aclare cuanto antes, queremos hacer política para mejorar la vida de los peruanos. Y esto, sin duda, no se extrae. Por eso, queremos que se resuelva de la manera más clara y más rápida posible. Señor González, muchas gracias también a usted gracias. por su presencia. Que tenga muy buenos días y que puedan reposarse de esta noche difícil. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre temas espirituales. como Carlos Castillo, arzobispo de Lima.